També dia 3, mesura de voluntat adversarial.
Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, hoy vamos a ver el artículo 129 de la Constitución Nacional y vamos a analizar el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, lo que ahora conocemos como CABA. Este es el último artículo que se incorporó en la reforma del 94, fue justamente el artículo donde se consagra la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Para analizar el estatus jurídico actual de la CABA, tenemos que previamente analizar cómo era la situación jurídica antes de la reforma del 94 y cómo es en la actualidad. Y ahí van a ver las palmarias diferencias que vamos a encontrar cuando analicemos a la ciudad autónoma, a lo que ahora se conoce como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para entender bien esta evolución y el estatus actual de la CABA, hay que a empezar por explicar el artículo 3 de la Constitución Nacional. El artículo 3, en su redacción actual, porque después vamos a ver que el artículo 3 de la Constitución de 1853 era muy diferente a lo que, gracias a Dios, se logró en la reforma de 1860, cuando se incorporó la provincia de Buenos Aires a la Confederación. El artículo 3, que todos conocemos, dice lo siguiente: las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse. Es decir, que como ven de la lectura del artículo 3, no se establece cuál es la ciudad, ¿verdad? Se establece que será que las autoridades de la República Federal residen en la ciudad que se declare capital, para lo cual va a haber que dictarse una ley que después vamos a ver, es la ley Avellaneda, después vamos a ver cómo que se dictó varios años posteriores a la reforma de la Constitución de 1853/60. Es decir, que a partir del análisis de este actual artículo 3, vamos a empezar a analizar la situación de la ciudad capital. Pero conviene hacer una breve reseña de todo el proceso que llevó precisamente la federalización que vemos en el artículo 3. Es decir, el proceso para que Buenos Aires sea declarada por una ley del Congreso capital de la República. Este proceso culmina, como dijimos, en la actual redacción del artículo 3 de la Constitución de 1853/60. Y tenemos que señalar que la centralidad de la ciudad de Buenos Aires jamás estuvo en discusión desde el virreinato, desde la creación del virreinato de Río de la Plata, donde ya la capital del virreinato era la ciudad de Santa María del Buen Aire. Luego la historia de nuestro país de 1810, con los sucesos de mayo de 1810, la recordada Semana de Mayo, donde se enfrentaban los criollos y los españoles, obviamente de ahí surge la indiscutida centralidad que ha tenido en la historia de nuestro país la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nadie discutió la centralidad de la ciudad de Buenos Aires,
pero sí se ha discutido la conveniencia política de que Buenos Aires sea capital de la República. ¿Me explico? Así Manuel Belgrano ya en el Congreso de Tucumán de 1816 sostenía la idea de que la capital sea Cusco, ¿recuerdan? Ligado esto al plan libertador de San Martín. Luego también recuerdan que ellos, cuando vimos la problemática del conurbano, ¿se acuerdan que yo les señalé que ya Sarmiento también había elegido como capital de la República a la isla Martín García? Ya Sarmiento tampoco era partidario de que la capital federal sea la ciudad de Buenos Aires. Luego, después vamos a ver también que Urquiza, cuando se separó de la Confederación, había señalado como capital a la ciudad de Paraná. Y más cerca, nuestra, la historia, recuerdan que en la década del 80, Alfonsín también propiciaba que la capital federal sea la ciudad de Viedma, es decir, que no participaba de la idea de que la capital federal sea la ciudad de Buenos Aires. Así, con esta discusión con respecto a la conveniencia política de que la ciudad de Buenos Aires sea capital federal, se llega a la Convención Constituyente de 1853, ¿verdad? Donde se proclama la Constitución de 1853, y en la cual no participó la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? La provincia de Buenos Aires no envió diputados, y a partir de ese momento, a partir de 1853, Buenos Aires fue un estado de secesión, se separó. ¿Se acuerdan? Recordamos, se separó, Buenos Aires se separó de la Confederación. Por ello, por ello es que el artículo tercero de la Constitución de 1853 es que no era aceptado por Buenos Aires, por la provincia de Buenos Aires, y tampoco por la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? El artículo tercero de la Constitución de 1853, se lo voy a leer para que tengan una idea, para que recuerden lo que decía el anterior artículo 3. Dice, las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad de Buenos Aires. Ven que ya el anterior artículo señalaba como capital a la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de lo que dice el artículo actual. Dice el tercero, viejo, las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad de Buenos Aires, que se declara capital de la Confederación por una ley especial. Inmediatamente, desancionada la Constitución de 1853, al toque el Congreso de la Confederación sancionó la ley especial esa, ¿verdad? Y la ley especial esa, del 4 de mayo de 1853, dice en el artículo primero que conforme la Constitución, la ciudad de Buenos Aires es capital de la Confederación. Y el artículo 2 de esa ley especial que dictó el Congreso en base al artículo 3 de la Constitución de 1853 dice que todo el territorio que se comprende entre el Río de la Plata hasta el puerto de Márquez, desde aquí, tirando una línea al sudeste hasta encontrar su perpendicular desde el río Santiago, encerrando la ensenada de Barragán, las dos radas, Isla Martín García y los canales que domina, corresponden a la capital y quedan federalizados, ¿verdad? Es decir, que todo ese territorio se procedía a federalizar. Y obviamente, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires,
no, y, la, y obviamente también la ciudad, no aceptaban esa federalización. Buenos Aires no aceptaba que parte de su territorio, concretamente la ciudad de Buenos Aires, sea federalizada, y por eso se separó Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, se separó, ¿verdad? Hasta que, con el dictado del Pacto de San José de Flores, en 1859, se sanciona la reforma de la Constitución de 1853, y todos los argentinos pasamos a estar regidos por la Constitución que hoy conocemos, en 1853/60. ¿Verdad? Pero, como vemos, con el artículo tercero y la incorporación de la Ciudad de Buenos Aires a la Constitución que va a regir a todas las provincias, no se solucionó la cuestión de la capital, porque, como vimos, no dice cuál es, dice patea la pelota para adelante. El artículo 3 dice que van a residir en la capital que se declare, la capital que se declare por una ley especial del Congreso, previa cesión de las tierras que haya de federalizarse por una o más provincias. Es decir, que patea la cuestión para adelante, ¿verdad? Interín, hasta que se resolvió esta cuestión, como vimos, hubo varios proyectos de ley que fueron vetados por el Poder Ejecutivo de la Nación, para donde se sancionaba, en varios proyectos de ley dictados por el Congreso, donde se establecían a la ciudad, ¿verdad? Y que fueron rechazados por el Poder Ejecutivo de la Nación. Así hubo un proyecto de ley que establecía que sea la ciudad de Rosario, y ese proyecto de ley dictado por el Congreso fue vetado por el presidente Mitre. Después hubo otro proyecto de ley que establecía que la ciudad capital sea Villa María, que también fue vetado por el presidente Sarmiento, hasta que se llegó al año 1880, bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, donde se sanciona lo que se conoce como la ley Avellaneda, ¿verdad? Y por esta ley Avellaneda de 1880, se declara como capital de la República al municipio de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Es decir, que con la Constitución de 1853/60 y el dictado de la ley Avellaneda, Buenos Aires era un municipio más dentro de los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero que este municipio de la ciudad de Buenos Aires recibía un tratamiento especial por el hecho de ser capital federal, ¿verdad? Y con este dictado de la ley de 1880, terminó, con los años de desencuentro y de peleas, ¿verdad?, entre la capital y el interior, ¿verdad? Este régimen que tuvo la Constitución de 1853/60, se mantuvo hasta que se sancionó la reforma de 1994, ¿verdad? Y paradójicamente, las peleas que se habían suscitado con la separación de Buenos Aires, y obviamente acompañado por la separación de la provincia de Buenos Aires, obviamente apoyado por la ciudad, y las luchas del interior y los porteños, ahora la ciudad de Buenos Aires vemos que es una cuestión de pelea entre partidos políticos, no ya entre el interior y la capital,
sino entre partidos políticos, ¿verdad? Lamentablemente. Es decir que, para analizar el estatus jurídico actual de la CABA, tenemos que tener presente todo esto. Hasta antes de la reforma, la ciudad de Buenos Aires era considerado un municipio más dentro de los municipios de la provincia de Buenos Aires, que después, como vamos a ver ahora, tenía un tratamiento especial por el hecho de ser la capital federal. Y ahora, con el artículo 129, tiene un estatus jurídico totalmente diferente a lo que tenía antes de la reforma, ¿verdad? Antes de la reforma de 1994, el jefe político de la ciudad de Buenos Aires, ¿quién era? O mejor dicho, ¿quién era? ¿Quién era el jefe político o cómo se elegía a la autoridad de la ciudad de Buenos Aires, la autoridad política de la ciudad de Buenos Aires? La gente, los porteños que vivían en la capital, elegían al intendente, dijimos que era un municipio más, ¿no? Y el presidente. Entonces, el presidente, exactamente, el que elegía al jefe político era el presidente, ¿verdad? El presidente se reservaba la facultad de tener el control político de la ciudad de Buenos Aires, porque el presidente iba a designar a un intendente, obviamente, de su color político. Que es totalmente diferente a lo que ocurre luego de la reforma, ¿verdad? La ciudad de Buenos Aires tenía un órgano deliberativo, que era el Consejo Deliberante, estamos hablando antes de la reforma del 94, tenía un órgano deliberativo que era el Consejo Deliberante, pero ese órgano deliberativo tenía escasas funciones y meramente para determinadas cuestiones locales, ¿verdad? Obviamente, antes del 94 no tenía reconocimiento de autonomía. Y toda esta cuestión había sido resuelta en la Constitución y en la Ley Avellaneda que anteriormente vimos, ¿verdad? ¿Por qué pasaba esto en la Constitución de 1853/60? Porque, como también hicimos un comentario, desde el interior siempre había un resquemor a darle más poder a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Por eso eran todas estas cuestiones, que Buenos Aires se separó de la Confederación, hasta que recién, luego del Pacto de Flores, se incorporó y se sancionó la Constitución de 1860, ¿verdad? Siempre había un resquemor del interior para darle más poder a la ciudad, al puerto y a la provincia, ¿no? Y así vamos a ver que a lo largo de la historia ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires casualmente pudo llegar a ser presidente, excepto Dualde, pero no fue elegido por todo el país. ¿Se acuerda que Dualde fue designado por el Congreso de la Nación? Es decir, no fue presidente luego de haber sido gobernador de la provincia por voto popular, ¿no? Y vemos entonces así que el presidente, siempre por esta disposición constitucional, ¿verdad? En los artículos que vimos, el presidente siempre se aseguró el control político de la capital federal en forma indirecta, porque, como bien dijeron ustedes, el presidente era el que se reservaba la facultad de elegir al jefe político de la ciudad de Buenos Aires, obviamente de su mismo color político.
Así estuvieron, bajo ese régimen, estuvieron todos los porteños hasta que se reformó la Constitución de Buenos Aires y por fin los porteños pudieron elegir a su jefe político. Anteriormente los porteños no podían, no tenían esa facultad de elegir a su jefe político porque, como repito, era elegido, designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, por eso urgía reformar esta situación, cosa que se logró con el artículo 129 en la reforma de 94, que establece el artículo 129 un nuevo diseño, un nuevo estatus jurídico totalmente diferente a la ciudad de Buenos Aires, que ya dejó de ser un municipio más dentro de la provincia de Buenos Aires, con esas características especiales, ¿verdad? Ya que el jefe político del municipio era elegido en forma indirecta, ¿no? Por estas cuestiones que estamos viendo, y pasa entonces a tener una nueva situación, un nuevo estatus jurídico, que es el que surge del artículo 129. Así ha habido diferentes maneras de referirse al estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Para tener una mejor comprensión del estatus jurídico, es decir, cuando se habla de estatus jurídico, vamos a ver qué dicen los doctrinarios, si la ciudad de Buenos Aires se lo asimila a una provincia, es decir, si se lo asimila a un Estado miembro o se lo asimila a un municipio, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo cuando señalamos el estatus jurídico de la ciudad. Para comprenderlo mejor, yo diría de leer el artículo 129, que lo van a estudiar, para comprender de lo mejor lo que estamos hablando. El artículo 129 merece un análisis especial el segundo párrafo del artículo 129, porque, como vamos a explicar ahora, trae una serie de confusiones con el dictado de lo que conocemos como la ley Cafiero. Pero antes de, no nos vamos a apurar y vamos primero a ver qué dice el texto. Dice el 129, la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. Jurisdicción quiere decir facultades de administrar justicia. Es decir, que tendrá un gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción. Es decir, legislación y jurisdicción. Y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Este es el primer párrafo que sirve, y después vamos a ver los otros dos párrafos, que sirve para ubicarnos en el debate este de los doctrinarios en cuanto a si era, si se lo asimila si se lo asimila a la CABA, a una provincia o a un estado o a un municipio autónomo, o si tiene un estatus jurídico intermedio. Así, hubo autores como Gregorio Badeni,
que asimilaba, es decir, igualaba a la CABA a la autonomía provincial. ¿Qué quiere decir? Que sostiene Badeni que la autonomía que le da la CABA, que le da el artículo 129 a la CABA, es similar a las autonomías que tienen las provincias. Por el contrario, Alberto Natale sostenía que el gobierno autónomo de la CABA es similar a la autonomía que tienen los municipios. Es decir, que asimilaba la autonomía de la CABA a la autonomía que tienen los municipios, ¿no? Con el artículo 123 de la Constitución Federal. Y la mayoría de la doctrina tenía una posición intermedia. Es decir, había un criterio intermedio que colocaban a la CABA por arriba de las autonomías municipales, pero por abajo de las autonomías municipales. Es decir, ¿qué quiere decir? Que la autonomía de la CABA es más que la autonomía de los municipios, pero no se puede igualar a las autonomías que tienen las provincias. Por eso dicen que el estatus jurídico es una situación intermedia, que si bien es más que la autonomía municipal, la autonomía de la CABA es menos que la autonomía de las provincias, ¿verdad? ¿Esta es la postura de Sucherino? Claro, el doctor Sucherino es partidario de esta postura intermedia, dice que es una postura sui generis, dice Sucherino, que es más, justamente, es más que la autonomía del municipio, pero no llega al pie de igualdad para asimilarlo a la autonomía que tienen las provincias, ¿verdad? Esa es la postura del doctor Sucherino, y para lo cual se basa en lo que dice el propio artículo 123, el propio artículo 129 que estamos analizando, el último párrafo, ¿verdad? El último párrafo que dice lo siguiente. El último párrafo, el 129, dice: en el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que se elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. De acá es donde sostiene Sucherino y los demás autores que sostienen que tiene un estatus jurídico intermedio, se agarran de lo que establece este último párrafo, porque dice que los constituyentes, si hubieran querido asimilar la CABA a la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué hubieran hecho? No hubieran puesto que dicten el estatuto organizativo de sus instituciones, ¿verdad? Directamente, ¿qué hubiera puesto? Que dicten su constitución. Claro, y precisamente dice que el espíritu de los convencionales, de la reforma del 94, fue precisamente ese, porque si hubieran asimilado a la CABA a las provincias, directamente hubieran puesto que se dicten su propia constitución como se dictan las demás provincias, ¿verdad? Y tampoco dice que se dicte su carta orgánica, con lo cual dice Sucherino y los que sostienen esta tesis intermedia que de ahí surge que tampoco pueden asimilar a la CABA, la autonomía de la CABA, a las autonomías de los municipios, porque no dice que dicten su propia carta, que los habitantes de Buenos Aires dicten su carta, su propia carta orgánica. Dice dice el 129 que dicten su estatuto organizativo de sus instituciones, ¿verdad? Y
ese de este párrafo del artículo es donde, con respecto al estatus jurídico, surgen los que apoyan la tesis de que la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene un estatus jurídico intermedio, que es más que la autonomía que tienen los municipios, pero que no llega a asimilarse a la autonomía que tienen las provincias. Pero hay otros autores, como el actual ministro de la Corte, Rosati, que prácticamente asimila el estatus jurídico de la CABA al de las provincias, ¿verdad? Y ello surge precisamente, ¿se acuerdan? Todo lo que hemos padecido el año 2020, cuando la Corte resolvió a favor de la CABA interpuso como amparo, si no recuerdo mal. ¿Se acuerdan cuando? La participación. Claro, cuando el tema el jefe político de la CABA decía que tenía autonomía en materia educativa, ¿verdad? Y que no podía imponérsele obligatoriamente las normas que había dictado el presidente, ¿verdad? Y en ese fallo se asimila también a la CABA al estatus jurídico que tiene cualquier otra provincia, ¿verdad? Que es así. Y es más, por eso este artículo 129 se consagra la autonomía de la CABA, pero tiene una redacción confusa, ¿verdad? Una redacción confusa surge de para definir una vez por todas el estatus jurídico, y también es confuso el segundo párrafo que después vamos a analizar. Y también, si ustedes leen el artículo 44, les da la razón a los que sostienen que se asimila a una provincia. Porque el artículo 44 de la Constitución dice, es la segunda parte, donde empieza la parte orgánica de la Constitución. Habla, primera parte, poder legislativo. Artículo 44 dice, un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de la provincia, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que acá está asimilando a la Ciudad de Buenos Aires a una provincia, porque la Ciudad de Buenos Aires va a elegir diputados y senadores, ¿verdad? Y esto le da la razón a Rosati y a los que sostienen que se asimila el estatus de la CABA a lo de las restantes provincias. Pero, como vimos, Sucherino y otros autores también tienen una posición intermedia, ¿verdad? No lo asimila Sucherino, no lo asimila al estatus de la autonomía que tienen las provincias, dice que tiene un estatus jurídico intermedio y se funda en lo que dice el último párrafo del artículo 129, repito, porque si el espíritu hubiera sido de que se asimilara a las provincias, derechamente hubiera señalado el 129 que dicte su propia constitución, y no lo dice. Dice un estatuto organizativo, ¿verdad? Y esa denominación, estatuto organizativo, también fue criticado por los constituyentes del 94, porque dice que esa denominación de estatuto organizativo no era como que aludía al estatuto de reorganización nacional dictado, sancionado durante la dictadura, ¿verdad? Por eso era que decían que no era un término feliz elegir ese de estatuto organizativo. Pero en definitiva,
así se denominó precisamente para no decir que los que para no decir que van a dictar su propia constitución y para no decir que van a dictar su propia carta orgánica. Entonces se eligieron el término estatuto organizativo, que en definitiva es la constitución, hablando mal y pronto, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿verdad? ¿Alguna duda con estas cuestiones? Bueno, vamos a continuar entonces ahora analizando el artículo 129. Tenemos aclarado entonces que en el primer párrafo del 129, concretamente entonces, se establece que la ciudad de Buenos Aires tendrá un gobierno autónomo, ahí no hay nada que aclarar, autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, ¿verdad? Es decir, que va a tener, y que obviamente los ciudadanos van a ser, el jefe de la ciudad autónoma va a ser elegido en forma directa por el pueblo de la ciudad. Y ahora viene la cuestión del segundo párrafo del artículo 129, que tiene una redacción también confusa y que ha sido y que ha dado lugar a una problemática que todavía siguen padeciendo los porteños, ¿verdad? Vamos a ver, el segundo párrafo dice: una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. En base a lo que dice ese segundo párrafo del artículo 129, una ley del Congreso, garantizará los intereses del Estado Nacional, dice, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. En base a eso, repito, el Congreso de la Nación dictó esta ley que se dictó en el año 95 y que se conoce como la ley Cafiero, ¿verdad? Por ser el autor de esta ley, ¿verdad? Mediante esta ley Cafiero, el abuelo del ministro actual, mediante esta ley, el Estado Nacional se garantizó el manejo de dos cuestiones importantes para el Estado Nacional. Mediante esta ley Cafiero, el Congreso de la Nación se reservó el manejo de la seguridad y de la justicia en la CABA, mientras sea capital de la República, mediante esta ley Cafiero. Que la verdad de la milanesa, esta ley Cafiero vino a limitar la autonomía que le da el artículo 129, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que cuando los habitantes, los porteños, eligieron al primer jefe de gobierno, ¿quién fue el primer jefe de gobierno? De la Rúa. De la ciudad. ¿Quién? De la Rúa. Claro, el benemérito de la Rúa, radical, radical, entonces la ley Cafiero vino a limitarle ya de entrada, ¿no?, las manos, atarle las manos y sacarle autonomía a la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad?
atento a la mayoría que tenían los peronistas, dictaron esta ley Cafiero, que en los hechos vino a limitar la autonomía que le da el artículo 129, y el Estado Nacional se reservó el manejo de la seguridad y de la justicia. A todas luces, es un disparate, porque es como, para que ustedes lo entiendan con un ejemplo, es como si el Congreso de la Nación dictara una ley y se reservara el manejo de la policía en la provincia, en la provincia de Buenos Aires, en donde quiera, ¿verdad? Se reservara el manejo de la policía, ¿verdad? Ustedes saben que quién maneja la policía, el jefe de la policía en la provincia, el jefe de policía es el gobernador, ¿verdad? ¿De quién depende la policía? Bueno, con esta ley le está diciendo a la CABA que el jefe de la policía es facultad reservada para el Estado Nacional. Y también se reserva el manejo de la justicia, ¿verdad? Es decir, que esta ley viene a limitar la autonomía que le da el artículo 129. Es una locura. Es como si, con ese ejemplo, creo que es bien ilustrativo, es como si una ley le viene a decir al jefe de... al gobernador de la provincia, que usted no va a ser más el jefe de la policía, va a ser el Estado Nacional. Una locura. Le vino a limitar la autonomía que le estaba reconociendo el artículo 129. Pero bueno, así en la capital, en la CABA, ¿qué pasaba? La policía que iba a actuar en la CABA, que era la Policía Federal, no iba a depender del jefe del jefe político de la capital, sino que iba a depender del Ministerio del Interior, ¿verdad? Es decir, iba a depender de la Policía Federal, iba a depender del Poder Ejecutivo Nacional. Y ahí empezó toda la todos los enfrentamientos que tuvo Macri, que fue luego quien sucedió a Aníbal Ibarra, ¿verdad? Para que se le reconozca a la ciudad de Buenos Aires, acaba el manejo de la policía. Y así, recién cuando Macri fue presidente, se le reconoció el manejo total, porque anteriormente, ¿se acuerdan que Buenos Aires estaban conviviendo las dos? Estaba la Policía Federal y la Policía Metropolitana, ¿verdad? Que era bancada por la ciudad, por la propia CABA. Y luego recién pasó a tener la policía de la ciudad, que es lo de remera violeta o turquesa, no sé, violeta, que es que es la policía de la ciudad que tiene, obviamente, en la actualidad, la CABA. Y por otro lado, entonces, con esta reforma, con la ley Cafiero, el Estado Nacional se reservó el manejo de la justicia. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor? Sí. Entonces, actualmente la ley Cafiero no está vigente en cuanto al manejo de la policía. No, se modificó la ley Cafiero y se le reconoció, se le transfirió el manejo de la policía en su totalidad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sigue existiendo la Policía Federal, pero solo para lugares sometidos a exclusiva potestad federal, ¿verdad? Es como si ya la CABA
tiene su propia policía local, ¿verdad? No tiene la policía federal, tiene la policía local, que se denomina la policía de la ciudad. Claro, la policía de la ciudad. No es más la policía federal. Sigue existiendo, pero para los lugares sometidos a exclusiva potestad del gobierno federal. Un segundo, por favor. Bueno, entonces, perdón que me interrumpieron. Entonces, esta ley Cafiero vino entonces a reservarse el manejo de esas dos cuestiones en la CABA. Claramente, retomando el artículo, esta ley Cafiero de 1995 limita la autonomía que le da el 129. ¿Por qué? Para que quede claro, si Buenos Aires es una ciudad autónoma, no hay ninguna justificación para que el Poder Ejecutivo Nacional siguiera siendo el jefe de policía, el jefe de la Policía Federal, que iba a actuar en toda la CABA, ¿verdad? Obviamente, todo eso era una cuestión política, ¿verdad? Y si no, lamentablemente, fíjense cómo se aprovecha la cuestión de la seguridad en la CABA y cómo cuando el que mata es un... con lo que pasó con el muchacho este, Lucas, jugador de Barraca Central, cuando el que mete la pata es Policía Federal, atacan, que nadie está diciendo que no sea así, pero a lo que voy es cómo se ataca, dice, Policía de la Ciudad. Cuando el que muere es el kiosquero de la Matanza, muere y la culpa la tiene el jefe de policía de la provincia, el petiso, el de Kicillof, ¿verdad? Entonces, como esto es una cuestión, el manejo de la seguridad ha sido una cuestión política, ¿verdad? El dictado de esa ley Cafiero. Repito, esta situación se mantuvo hasta el año 2007, cuando Macri logró la transferencia de lo que vimos por primera vez la Policía Metropolitana y ahora la Policía de la Ciudad, y que se terminó transfiriendo bajo la jefatura de Larreta cuando Macri fue presidente. Y ahora, ¿alguna duda de estas cuestiones? Todo esto, repito, por el segundo párrafo del artículo 129 que estamos analizando. Todas estas problemáticas surgieron por ese segundo párrafo. Y la otra cuestión que se reservó la ley Cafiero fue el manejo de la justicia en la CABA, ¿verdad? Y hoy en día todavía sigue siendo una cuestión sin resolverse en la CABA. ¿Por qué? Porque el artículo 129, en el primer párrafo, claramente dice que la CABA tiene autonomía, tiene facultades propias de legislación y facultades propias de jurisdicción, es decir, de justicia. ¿Qué quiere decir? Que la CABA se va a organizar su propia justicia, es decir, que va a tener una justicia local. Es como... haciendo un parangón, es como en un Estado miembro está la justicia local, que es la justicia ordinaria, la justicia local, que aplica el código, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, ¿verdad? ¿Quién aplica el Código Civil y Comercial en la provincia de Buenos Aires?
lo aplican los jueces ordinarios, los jueces locales. Ahora, yo les pregunto, ¿quién aplica el Código Civil en la Ciudad de Buenos Aires? Lo que se llama la Justicia Nacional. La Justicia Nacional, claro. ¿Y por qué? Es porque la justicia, en vez de ser la justicia nacional, tendría que ser la justicia local, ¿verdad? Pero, como anteriormente yo les decía que había una cuestión política que no quería que se traspasara el manejo de la seguridad a la CABA, y que era, eso era un conflicto político, acá el conflicto es de los jueces. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque están de acuerdo a nivel político, CABA y Poder Ejecutivo, y Poder Ejecutivo Nacional, de traspasar los denominados jueces nacionales, que era la denominación que tenía, que sigue teniendo en la CABA, y que sean traspasados a la, y que sean jueces de la, ciudad autónoma. Pero los que no aceptan ese traspaso, ese traslado, son precisamente los jueces. ¿Por qué? Porque muchos autores sostienen que los jueces nacionales es como que no quieren perder el estatus o la jerarquía que les da ser jueces nacionales, aparte de la retribución económica que se los equipara, en verdad, pero es el estatus jurídico que tienen. Y aparte, otra cuestión, ¿quién los va a remover a los jueces nacionales que existen, que actúan en la capital federal? ¿Los va a remover el Tribunal Superior de Justicia de la CABA, o los va a remover el Congreso de la Nación? Los va a remover el Congreso de la Nación. No dependen, no tienen, ¿verdad? Y otra cuestión, las resoluciones que dictan los jueces nacionales son recurridas ante las cámaras nacionales. Y de ahí a donde, y cuando uno recurre a la cámara a segunda instancia, ¿no? A la segunda instancia, ¿a dónde recurrimos nosotros en la provincia? ¿A dónde recurrimos? A la Suprema Corte. A la Suprema. A la Suprema. Es decir, a la Suprema de la provincia. En la provincia. Y queda el extraordinario a la nación. En cambio, en la capital tienen los jueces nacionales de primera instancia y se recurren ante la Cámara Nacional, y de la Cámara Nacional directamente saltan a la Corte de la Nación. No pasan por la Corte de la CABA. ¿Me explico? De ahí directamente pasan a la Corte Nacional, a la Corte Federal, ¿verdad? Se le quita una instancia en las resoluciones, en la justicia de la CABA, que se sigue manteniendo. Hay que aclarar que la CABA igualmente tiene en algunas materias jueces de la ciudad. Así se dictó un código de convivencia. También existe justicia penal en materia, justicia local en materia, es decir, por ejemplo, para que ustedes lo ubiquen, el fiscal tan mediático, se me fue el nombre, el de barba, Campagnoli, es un juez fiscal de la ciudad, ¿verdad? Es decir, en algunas competencias se ha transferido, pero no en todas, es decir, no en todas las áreas. Y así, en la capital,
siguen conviviendo. Tiene la capital en la CABA, perdón, para hablar con propiedad, sigue estando una justicia federal que tiene jurisdicción sobre materia de narcotráfico, etcétera, al igual que en el resto del país. Y por otro lado existe la justicia local, que son los jueces locales, pero que se denominan en la capital, se siguen denominando jueces nacionales, que, para no hacer un matete, vendrían a ser los jueces locales, ¿verdad? No hay que confundir los jueces nacionales, entre paréntesis, jueces locales, con los jueces federales. ¿Se entiende? Los jueces nacionales de la CABA, son los que tienen que terminar de pasar a la justicia de la CABA para ser jueces locales y dejar de ser justicia nacional, ¿verdad? O sea que los jueces nacionales tienen competencia dentro de CABA. Claro, tienen, cuando ustedes escuchan jueces nacionales, tienen que hacerse la idea de que se los tendría que denominar jueces locales de la CABA. El tema es que como todavía no se ha transferido toda la justicia nacional a la justicia de la CABA, por esta ley Cafiero, se siguen denominando jueces nacionales. Y hasta que no desaparezcan estos jueces nacionales, van a seguir conviviendo con los restantes jueces locales que en determinadas materias sí tiene sí existen en la CABA. ¿Me explico? Hay subido material ahí en el campus para que lo complementen a esta cuestión para estudiar el artículo 129. Es decir que igualmente en la CABA existe, entonces, no es que no tengan justicia propia. El tema es que todavía siguen existiendo y no se ha traspasado lo que antiguamente se denominaba y se sigue denominando jueces nacionales, ¿verdad? Y que estos jueces nacionales son los que aplican la justicia dentro del territorio de la CABA y sus decisiones, a diferencia de las decisiones de los jueces locales, en vez de ser revisadas por la casación, el Tribunal Superior de la CABA, las decisiones de los jueces nacionales son revisadas por la Cámara Nacional y luego por la Corte Nacional. Se saltean la instancia del Tribunal Superior de la CABA, ¿verdad? ¿Y eso de saltearse esa instancia está estipulado en este estatuto organizativo? No. El estatuto organizativo el estatuto organizativo, gracias a ese estatuto organizativo, se organizó la constitución de ese estatuto, se organizó la justicia y así se organizó el Tribunal Superior, las demás instancias. El tema es que como todavía no se traspasó, no se hizo el traspaso por esta ley Cafiero, es que está esta problemática que todavía no se ha terminado de... Sí. Para los partidos. Todavía no se ha terminado de resolver esta problemática en la justicia. Por más que el artículo 129 dice que va a tener justicia propia, como cualquier provincia, que tengan autonomía. Sí. No, lo que es esto para los particulares, cuando tienen que litigar en la CABA.
¿Cómo, cómo? Para los particulares, ¿no? Cuando me escucha muy bajo. Muy bajito, sí. A ver. Hay interferencia. Hola, hola. Ahí te escucho un poquito mejor. Sí, ah, bien. Que para los particulares, cuando tienen que litigar en la CABA, que pierden esta instancia, no solo eso, que para acceder a la corte, primero la demora, y también que los requisitos no son los mismos a apelar en una corte, que generalmente no todos los casos llegan. ¿Cómo es eso? Es un perjuicio total. Obvio. Y aparte, la cantidad la cantidad de causas que se tiene que abarrotar en la corte, ¿verdad? Porque se les saca una instancia, se les quita una instancia, es así, sí. Y yo no me quiero equivocar, pero hace poco leí en los portales que directamente se los obligaba, no quiero decir algo incorrecto, pero que era una cuestión que se los obligaba a recurrir al Tribunal Superior de la ciudad, ¿verdad? Pero no estoy seguro cómo fue que se instrumentó esto, pero todavía, esto me estoy refiriendo a que tengan que previamente ir al tribunal de la ciudad, al Tribunal Superior de la ciudad, y evitar el pase directo de la Cámara Nacional a la Corte. Pero igual es una solución que lo leí, que se había instrumentado, pero con respecto al traspaso de la justicia, todavía. Eso quédense tranquilo, que eso todavía no se ha modificado. Pero sí se le había, repito, sí se le había buscado una vuelta para que no tengan que ir, para que no vayan directo a la corte. Pero no noté la cuestión, lo leí y como una noticia más, hace poco pasó esto. Me acuerdo haberlo leído. Entonces, profesor, para que estos jueces sí. Nacionales pasen a ser jueces de la CABA, ¿se tiene que modificar la ley Cafiero? Se tiene que transferir, exacto. Se tiene que modificar el articulado ese que establece esa ley, donde se reserva estas facultades el Estado Nacional mientras sea capital de la República, mientras la CABA sea capital federal, que establece la ley, ¿sí? Les voy a hacer una captura para tener. Bueno, Para recordar, el próximo viernes nos vemos en la facultad para hacer el segundo parcial. Los que tienen la autorización de la facultad para rendirlo virtual, ya los tengo. Así que para los chicos que no puedan ir el presencial, se va a hacer virtual, va a estar publicado en el campus. Y a los demás, son pocos los temas que tienen para estudiar, así que... Pero eso quería preguntarle. Sí. Los temas serían poder de policía y todo lo de la CABA. Exacto. Que vimos hoy, municipalización. Exacto. De servicios públicos, ¿no? La municipalización, no porque no tenemos tiempo para desarrollar. Así que las preguntas van a ser, como aclaré de entrada, con los temas que yo he podido dar en clase, ¿verdad? Bárbaro. Así que esos dos temas, ¿verdad? Así que por ahí entra algún tema de actualidad, como esos comentarios que estuvimos viendo con respecto al tema de la autonomía de la CABA.
¿verdad? Y bueno, si tienen alguna duda, o me mandan un mensaje, y si no, bueno, nos estamos viendo el jueves allá. ¿Alguna cuestión para aclarar ahora? Sí. Una pregunta, más allá de la ley Cafiero, ¿no? El tema del estatuto organizativo, más allá del nombre que usted dijo que aludía a las dictaduras, ¿eso también se tendría que modificar? De hecho, está buena la pregunta, porque de hecho, eso es lo que dice el artículo 129, pero cuando los convencionales de la CABA eligen para dictarlo, dicen constitución. Los convencionales se pusieron nombre constitución, ¿verdad? Dieron esa denominación, sin perjuicio de que tendría que ser como dice el artículo 129, pero ellos se lo denominaron para ellos constitución. Pero en el artículo 129 sigue figurando estatuto. Sí. ¿Dijo el jueves? ¿Es el jueves o el viernes? Usted dijo el jueves, capaz que se equivocó nomás. No, me equivoqué, perdón, el viernes. Ah, el viernes, okay, el viernes. Okay. Sí. Bueno, ¿alguna cuestión que haya quedado sin aclarar en este tema y del anterior? No, doctor. Bueno, cuando estudian la ley Cafiero, se habla ahí con mucho tecnicismo, los intereses federales, etcétera, etcétera, pero lo que tiene que quedar claro es que el Estado Nacional se reservó, aparte de otras cuestiones que fueron resolviéndose, como por ejemplo el tema de los servicios públicos, los subtes, ¿verdad? El tema del registro de la propiedad, etcétera, esas cuestiones se han ido resolviendo. Lo que no se ha resuelto al día de la fecha ha sido resuelto recientemente el tema de la seguridad, y el otro tema fundamental que quedó sin resolver al día de la fecha es el tema de la justicia. Bueno, gente, que tengan un buen fin de semana largo. Gracias, doctor. Y nos estamos viendo el viernes. Muchas gracias. Igual para gracias, ustedes. Doctor. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, doctor. Gracias.